Santa Cruz continúa con alerta roja por episodio de rabia canina y hasta el momento hay 630 casos confirmados de rabia canina y 23.000 personas fueron mordidas, de las cuales 13.000 ciudadanos recibieron las vacunas para evitar este virus. Y este 13 de diciembre se desconfirmó el cuarto fallecimiento de un menor de edad por rabia humana, pero lamentablemente no detectaron al perro mordedor que tenía rabia. Pero es importante informar sobre este caso de un niño de 9 años que fue mordido a fines de octubre de este año y que evidentemente por un perro que era conocido, no era un perro desconocido. Un mes después, mejor dicho 33 días después de este acontecimiento, el niño ya empieza a presentar los síntomas. Recién cuando se presentan los síntomas y es atendido y hospitalizado en el Mario Ortiz Suárez, en el Hospital Mario Ortiz, se hace una investigación ya del caso con la familia, con las personas de la vivienda, de la zona, etc. Y hay el antecedente de la mordedura de este niño un año antes, que era cuando iba a la escuela y que fue mordido en el miembro inferior y que no era conocido el perro, nunca se supo del perro. Según el CEDES, el menor fue atacado en octubre, pero el perro tenía sus vacunas y no presentaba síntomas. Sin embargo, en una entrevista con los familiares, indicaron que el año pasado también el menor fue mordido por un perro callejero. Entonces no podemos decir con certeza que el perro que infectó a este niño es el que lo mordió a fines de octubre, que fue reconocido después, que estaba vivo, o el perro que lo mordió un año atrás. Es decir, aquí hay un proceso de evolución que nunca es igual para todos los pacientes. Hay personas que después, inclusive hemos tenido casos de rabia humana por personas mordidas 3 años atrás. Tenemos la experiencia aquí nosotros en Santa Cruz de ese tipo de cosas. Asimismo, el director de esta institución pidió a la población no dejar salir a las calles a sus canes y que ayudaran a la alcaldía para que detengan a todos los perros que se encuentren en la calle. Se han hecho todos los procedimientos de vigilancia, de control de foco. Se tiene que trabajar sobre la familia porque ya un caso positivo establecido por laboratorio tiene que seguir lo que indica el protocolo cabalmente, que hay que preservar la vida de la familia de las personas que están ya en este momento siendo convocadas para realizar todo el tratamiento profiláctico que sea dependiendo de cada caso, de la posible con el posible contagio que pudieran tener con este niño infectado.